Hola, ¿cómo están, queridos maestros y maestras? Que el Señor les bendiga. Es para mí un gran honor, un privilegio y un gusto enorme poder dirigirme a todos ustedes en esta nuestra segunda capacitación. Antes de empezar, quiero pedirles mil disculpas a todos aquellos que siguen nuestro canal de YouTube cada día, en el que siempre estamos subiendo material, porque tengo algunos meses sin subir videos. Bueno, en realidad tengo un mes, pero ya estoy por subir un nuevo video. La verdad es que hemos tenido varias complicaciones, he tenido algunos problemas personales, la verdad, pero no nos dejamos rendir, vamos a seguir, no se preocupen. Les pido sus oraciones para que podamos seguir cada día adelante y que pues esto no cese, sino que sigamos cada día creciendo más en el amor al Señor y a su trabajo. En segundo lugar, quiero pedirles también disculpas porque va a haber mucha bulla de carros. Estoy en mi consultorio, en mi trabajo, y pues como verán hay una calle aquí al lado y pasan muchos carros haciendo bulla, así que espero pues que no les disguste, que no estorbe. Central de esta capacitación es el aprendizaje de versículos bíblicos para los niños, y el tema central de esta capacitación es cómo enseñar y memorizar versículos bíblicos. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen diferentes formas y técnicas para enseñar a los niños los versículos bíblicos. Es muy importante que los diferentes ministerios infantiles en los que usted está trabajando, ya sea campañas para niños, aires libres, guarderías, ya sea esta escuela bíblica infantil, sabática, dominical, club de niños, hay una infinidad de ministerios infantiles que podemos generar, pero en cada uno de ellos hay una cosa en particular, que es enseñar la palabra de Dios. Y parte de ellos también es que aprendan versículos bíblicos. En la capacitación anterior aprendimos que es importante que el niño pueda guardar en su mente la palabra. ¿Para qué? Para que luego también pueda germinar en su corazón, ¿verdad? Y también vimos que es importante que al niño le cree un impacto, una sorpresa, cómo lo va a aprender para que se le grabe de mejor manera. Bueno, pues todo eso lo vamos a utilizar también con los versículos bíblicos. Siempre tenemos que recordar cuán importante es que los niños aprendan de memoria la palabra de Dios. Es importante que ellos la atesoren y la guarden. La palabra dice que tenemos que llevarla a todas partes, pero eso no quiere decir que debemos cargar la Biblia bajo el brazo y llevarla a todo lugar que vayamos, sino que tenemos que tenerlo en nuestra mente y nuestro corazón. Así que vamos a ver este versículo bíblico que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás en ella cuando te sientes en tu casa, y cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En este texto bíblico, Dios nos insta a que podamos guardar la palabra de Dios, a que podamos aprenderla y mantenerla siempre en mente, recordándola todo el tiempo. Colosenses 3:16 también nos insta a que la palabra abunde en nuestra boca, es decir, que siempre esté presente. Es muy importante que los niños empiecen a crear el hábito de aprenderse versículos bíblicos. Yo estoy segura de que muchos de ustedes, como por ejemplo a mí, me recuerdo versículos bíblicos desde cuando estaba en la escuela bíblica, cuando yo era una niña, porque se quedaron grabados en mi mente y obviamente dan un fruto y también se quedan en nuestro corazón. Así que es importantísimo que usted tenga este hábito con los niños, de que aprendan un versículo bíblico. Otro ejemplo de la importancia de memorizar versículos bíblicos es que sepamos que el Señor Jesús nombró más de 180 citas bíblicas durante su vida aquí en la tierra, que están en la Biblia escritas, acerca del Antiguo Testamento. Es decir, mientras Él estuvo aquí en la tierra y lo que está escrito en la Palabra, en el Nuevo Testamento, Él citó más de 180 pasajes. Es decir, que Jesús conocía la Palabra muy bien, quizás hasta de memoria, ¿verdad? Porque le da a Dios. Así que es muy importante también que nosotros sigamos ese ejemplo y podamos cada día enseñar y aprender a los niños versículos bíblicos de memoria. Además, también es tan importante porque la palabra de Dios, cuando uno la sabe, la podemos utilizar como un arma en el momento de la necesidad. La palabra de Dios puede hacer que nosotros renovemos nuestra mente en el momento en que nos sintamos tentados o con algún problema grave. Los niños también pueden hacer uso de la palabra de Dios. También nos ayuda a vivir en obediencia. Salmo 119:9 nos dice: ¿cómo puede el joven guardar su camino? Guardando tu palabra. Así es. ¿Y cómo la va a guardar? Pues aprendiéndola, sabiéndola, aunque no tenga una Biblia en ese momento al lado, pero guardándola y en su mente y corazón,
puedes utilizar en el momento necesario. La palabra de Dios trae bendición a nuestras vidas. Por eso Josué 1:8 nos dice, este libro de la ley no se apartará de nuestra boca, sino que meditaremos en él de día y de noche. ¿Para qué? Para que cuidemos hacer todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Eso lo dice la palabra de Dios, así que por eso también podemos saber que es importante que sepamos acerca de la escritura. Otra de las razones por las que también es tan importante que tanto niños como adultos aprendamos y memoricemos versículos bíblicos es porque nos da la oportunidad de compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido el momento de que alguien necesita una palabra, pero simplemente a veces son palabras nuestras porque no nos acordamos de ningún versículo? No hay una Biblia cerca y a veces, aunque la tengamos, no sabemos qué dónde buscar, ¿verdad? Pero qué maravilloso es que tengamos a flor de piel en nuestra boca, en nuestros labios, la palabra de Dios y podamos dar pues, un consejo junto con su palabra al lado. Y también los niños. Los niños pueden memorizarla y dar de memoria y hablar la palabra de Dios con otros en el momento que más lo necesiten. Así que dicho todo esto, ya sabemos que es tan importante que los niños, también los adultos, aprendamos versículos bíblicos. Vamos a aprender el día de hoy una técnica maravillosa que cuando yo la aprendí me confrontó totalmente, porque obviamente yo supe que a mí lo estaba haciendo mal. Esta técnica que vamos a aprender el día de hoy consiste en 5 pasos que, contradictoriamente, es todo lo contrario que lo que yo normalmente antes de aprenderla hacía. No sé cómo ustedes habrán hecho, pero yo normalmente cuando iba a dar un versículo bíblico, por ejemplo, tomaba mi visual, lo tenía aquí escrito y decía, a ver chicos, aquí está el versículo bíblico del día de hoy, vamos a repetir. Y harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez repitámosla y repite, y repite, y repite. Normalmente al principio, obviamente, yo hacía eso, no sé ustedes. Lo que sí, pues obviamente, como siempre he sido muy manual, llevaba un cartel bonito, llevaba un recurso, algo diferente. Eso sí, siempre hubo mucha creatividad, pero lo que hacía era repetir, repetir, repetir nada más con los chicos. Y este método del que les estoy hablando es el método IPR. Son 5 letritas que nos van a indicar qué es lo que tenemos que ir haciendo en un orden específico para poder enseñar de mejor manera nuestros versículos bíblicos. El método IPR es un método de aprendizaje direccionado y secuencial que va a ayudar a que los niños retengan de la mejor manera y comprendan mejor el versículo bíblico, porque no solo basta con que se lo hagamos repetir, tienen que comprenderlo, entenderlo, asimilarlo y apropiarlo en sus vidas y en sus corazones. Si no, simplemente serán palabras al viento. Así que no olvide, el método se llama IPR. Si usted no olvida esas 5 letras, va a recordar todo lo que vamos a ver. Y la primera letra es la letra I, que significa introducción. Esta parte es muy sencilla, no es nada complicado. Consiste simplemente en que, como dice su nombre, hagamos la introducción de lo que vamos a hacer. Bueno chicos, el día de hoy, como aprendimos la lección, por ejemplo, de José, vamos a aprender el versículo bíblico acerca de esto. Hablamos sobre el perdón, ¿verdad? Entonces nuestro versículo bíblico también tiene que ver acerca del perdón. O hago una introducción breve de lo que usted va a dar en el versículo bíblico. Como quien dice, les avisa que lo van a hacer y sobre qué más o menos va a tratar para que el niño se vaya haciendo la idea. Aquí en la introducción también podemos decir a los niños y recordarles que ese versículo es sacado de la palabra de Dios, es decir, de la Biblia. Les podemos decir también que queda, por ejemplo, en Juan, en el libro de Juan, que está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, en el versículo 16, es decir, introducimos lo que vamos a dar y ahí sí vamos a la siguiente letra. La segunda letra es la letra P, de IPR. La letra P significa presentación. Y es aquí donde tenemos que poner toda nuestra atención en el momento de hacer el recurso, porque aquí es donde vamos a hacer la manualidad, el cartel, el rompecabezas, lo que sea que usted va a utilizar para presentar ese versículo bíblico. Y sobre esto hay mucho que vamos a aprender en la próxima capacitación. O sea, este es el primer módulo. La siguiente semana, que es el segundo módulo y el último, vamos a hablar específicamente acerca de la P, la presentación. Es decir, las diferentes maneras que podemos nosotros utilizar para presentarles ya al niño el versículo bíblico, es decir, para que ellos lo puedan ver. Y vamos a aprender muchas formas, así que no se pierda el segundo módulo, que va a hablar específicamente de esto, de la presentación del versículo bíblico. Pero como generalidad, en este momento podemos recordar que pues con alguna manualidad, con algún recurso visual, con diferentes formas, con una canción, con mímicas, vamos a presentarlo, es decir, ya se los vamos a mostrar al niño
cuál es el versículo bíblico. Es decir, ya viene, por ejemplo, el típico cartel con el versículo puesto ahí. Y usted dirá, bueno, sí, ahora toca repetir, ¿verdad? No, todavía no. Viene la tercera palabra, que es la letra E. La letra E significa explicación. Antes de empezar a repetirlo y enseñárselo, tenemos que explicarle a los niños qué quiere decir ese versículo bíblico. En este tercer paso, como su nombre lo dice, es donde vamos a explicar a los niños las cosas que no se entiendan. Por ejemplo, palabras que quizás a veces son un poquito complicadas en la Biblia, aunque también podemos usar sinónimos, ¿verdad?, que sean mucho más sencillos para ellos. Pero hay palabras que simplemente tienen que ir, como por ejemplo cuando queramos hablar de la palabra don, que hay que explicar a los niños qué significa un don, qué es un don. O por ejemplo, que están destituidos de la gloria de Dios, por ejemplo. La palabra destituido es una palabra también que ellos deben aprenderla y tenemos que explicarla. Antes que nada, ¿qué significan esas palabras quizás un poquito complejas que hay dentro de nuestro versículo? Es decir, como un pequeño vocabulario de lo que usted crea que sea un poquito complicado para ellos. Ahora, también puede ser la explicación de palabras que tengan conceptos complejos, como por ejemplo la palabra infierno, que a veces los niños no tienen un concepto claro de esto. Otra, por ejemplo, puede ser la palabra vida eterna, ¿verdad? ¿Dónde es la vida eterna? ¿Qué será la nueva Jerusalén? Tantas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra arrebatados, o el versículo que dice que fue el verbo, ¿verdad? Palabras que tengan un concepto un poquito complejo, tenemos que explicarles a ellos para que en el momento de repetirlo ellos sepan a qué se refiere. Así que no olvide una especie de vocabulario, explicar de palabras un poco complejas que los niños no las usan todos los días, ¿verdad?, en su léxico normal, pero que en la Biblia están. Y también conceptos un poquito difíciles o conceptos nuevos de frases o temas que ellos todavía no entienden. Y luego viene la siguiente letra, que es la letra A. ¿Y sabe qué? Todavía no empezamos a repetir el versículo bíblico, todavía no. Viene la aplicación. Una vez que usted ya le mostró el versículo bíblico al niño, se lo explicó, él lo comprende en su totalidad, las palabras que están ahí, el concepto de lo que usted le quiere decir, vamos también ahora a hacer la aplicación a nuestras vidas, ¿verdad? Porque no es solamente repetir por repetir. Recuerde que tiene que grabarlo en su mente y en su corazón. Así que en este momento vamos a hacer lo que lo guarden en su corazón. Por ejemplo, vamos a enseñar a los niños Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, podemos hablar de la palabra fortalecer, que significa en la anterior letra, ¿verdad? Pero en la aplicación tenemos que explicar a los niños que de qué se trata esto, ¿verdad? Que tenemos que confiar en el Señor, de que todas las pruebas que vengan, toda cosa contraria que quede en nuestra vida, tenemos que descansar en Él, porque Él nos da nuevas fuerzas cada día y podemos confiar en Él. Todo lo podemos si estamos agarrados de la mano del Señor, siempre y cuando sean cosas buenas, ¿verdad? Entonces, porque por ejemplo, a veces creemos que decimos, no estudié para el examen, no sé nada, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que no, eso es una irresponsabilidad porque no estudiaron, ¿no? Pero cuando estamos haciendo las cosas bien, como a Dios le agrada, Él nos puede ayudar siempre. Entonces, en ese momento usted hace la aplicación a la vida diaria del niño, ¿verdad? Cuando usted tiene un problema, cuando se cae, cuando se lastima, cuando en su casa hay pelea, usted tiene que orar al Señor, por ejemplo, y empieza a dar una explicación de cómo el niño puede aplicar ese versículo a su vida diaria, a las necesidades que ellos tienen en el día a día. Así que este es el momento para que usted, ya que lo explicó, ahora lo aplique a la vida diaria y cómo el niño podría en su momento utilizar ese versículo y repetirlo en su casa, en su hogar, en algún momento de necesidad, ¿verdad? Depende del versículo que usted le esté enseñando, porque todos tienen un concepto específico, ¿no? Si es para perdón, si es para restauración, si es para amor, tener por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, ¿verdad? Por ejemplo, entonces en vez de gozo, quizás puede hacer que utilicemos la palabra alegría. Eso lo vamos a ver más adelante también. Entonces ahí podemos explicar al niño y decirle, cuando tengamos alguna cosa en la que nos haga entristecer, tenemos que, eso es una prueba, ¿verdad? Es un problema, pero tenemos que tener mucho gozo en él, porque Dios está con nosotros, etcétera. Aquí es donde usted tiene que explicarle al niño cómo es que podemos utilizar ese versículo que está en la Biblia a nuestro favor y cómo Dios nos ayuda por medio de su palabra. Y ahora sí, mire, después de esos cuatro pasos, viene la letra R de repetición. Cuán importante es que el niño comprenda lo que está repitiendo. Obviamente lo va a repetir de otra manera. No van a ser palabras por hablar, así como cuando se aprenden los números en inglés
o cosas que repiten por repetir solo por conocimiento general. Acá tienen que repetir algo que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y tienen que, en este caso, pues tratar de completar estos 5 puntos. Vamos a repasar entonces, chicos, queridos maestros y maestras, los 5 puntos que son, primeramente, IPR, ¿verdad? IPR, que significa la I de introducción, la P de presentación de nuestro versículo, la E de explicación de palabras y frases nuevas, la A de aplicación a la vida del niño y la R de repetición. Aquí sí, la repetición obviamente dependerá del recurso que usted está utilizando, de cómo hizo la presentación de su versículo, pero consiste realmente en repetirlo varias veces. A veces se puede hacer con juegos, con dinámicas, con canciones, con mímicas, pero la idea es repetirlo. Entonces, estos 5 pasos son muy sencillos. No se complique, no diga, ay, tengo que hacer tanta cosa. Es muy sencillito. Vamos a hacer un ejemplo para que lo entiendan mejor. Vamos a suponer que ustedes son los alumnos, así que yo voy a utilizar las 5 partes del método IPR en este momento para que más o menos ustedes tengan una idea y vean que no es nada complicado, es súper sencillo, ¿ok? Muy bien, chicos, es momento de aprender nuestro versículo bíblico del día de hoy. Recuerden que es muy importante que podamos recordar y aprender de memoria la palabra de Dios. El versículo del día de hoy tiene que ver con algo acerca de la envidia, que fue lo que hablamos hoy, ¿verdad? Hoy ya hablamos acerca de la envidia y nuestro versículo está en el libro de Gálatas, que está en la palabra de Dios. Así que para eso les he traído este lindo recurso. Miren, es una túnica de colores, así es. ¿Por qué? Porque hablamos hoy día de José, que su papito le regaló una túnica, sí, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Así que por eso el día de hoy nuestro versículo viene en esta linda túnica que tiene una sorpresa. Aquí está nuestro versículo bíblico dentro de la túnica de José. ¿Qué dice nuestro versículo? No seamos orgullosos envidiándonos unos a otros. ¿Dónde queda? En el libro de Gálatas, capítulo 5, en el versículo 26. Muy bien. ¿Qué es lo que dice? Que no seamos orgullosos. Es decir, que no seamos creídos, que no seamos soberbios. Ay, no, yo soy mejor que los demás, yo tengo mejores cosas. Eso significa ser orgulloso, ser altivo, creernos más que los demás o que tenemos mejores cosas. La Biblia nos dice que no tenemos que ser así, sino que qué cosa, que no tampoco estemos envidiándonos unos a otros. La envidia es como lo que tuvieron los hermanos de José contra él, ¿verdad? La palabra envidia es cuando sentimos enojo o molestia por lo que otras personas tienen o otros niños tienen. Así que eso a Dios no le agrada. ¿Y cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Pues la Biblia nos dice que no seamos orgullosos ni nos estemos envidiando unos a otros. A veces tenemos envidia de nuestros compañeros de clase. ¡Ay! Porque él tiene unos lindos juguetes. ¡Qué envidia! Me da coraje porque tiene más juguetes más bonitos que el mío. Eso es envidia y a Dios no le agrada. A veces también nos enojamos porque otros niños sacan mejores calificaciones y decimos, ¡ay! Él siempre saca buena nota. ¡Qué coraje! ¿Por qué? Porque también queremos tener buenas calificaciones, pero es que nuestro amigo estudia más y nosotros nos quedamos en el celular jugando más tiempo, por eso nos sacamos la misma calificación. Así que es importante que recuerden que a Dios no le agrada que andemos hechos los orgullosos, hechos los creídos, envidiándonos entre nosotros, entre nuestros compañeros, con nuestra familia, con nuestros amigos. No, 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 eso a Dios no le agrada. Así que ahora, chicos, vamos a repetir todos juntos la primera parte. 1, 2, 3. No seamos orgullosos, envidiándonos unos a otros. ¿Dónde queda esto? En Gálatas 5:26. Muy bien, chicos, los felicito. Vamos a volver a repetir. Si se fijó, no me demoré ni 3, ni 4, ni 5 minutos en hacer los 5 pasos, que son la introducción, la presentación, la explicación, la aplicación y por último, la repetición de nuestro versículo bíblico. La idea de este método, que es secuencial, es que los niños puedan asimilarlo de la mejor manera. Y no solamente que lo repitan y se lo aprendan y lo memoricen, sino que también lo atesoren, lo apropien y puedan aplicarlo a sus vidas diarias. Porque de eso se trata la palabra de Dios. No que se aprendan las cosas por aprender, sino que tengan una aplicación. Les tengo otro ejemplo pequeñito aquí de un versículo bíblico. Y es una pequeña tarjeta, mire, una tarjeta infinita, que creo yo que la vamos a hacer en la próxima clase para trabajo manual. Es muy sencillita, es muy facilita. Y miren, dice versículo bíblico. Y se abre así, entonces la primera parte dice, todos los días nos llenas de bendiciones. ¿Dónde queda esto?
en Salmo 68:19. Entonces, ¿cómo haríamos con esto? Lo primero es decirles: muy bien, chicos, ya vamos a aprender ahora nuestro versículo bíblico, el versículo bíblico que sacamos de la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca, como vimos la clase de hoy, que Dios nos bendice, ¿verdad? Que Él nos provee cada día, como el niño que repartió su lunch y que Dios les proveyó el alimento a todos. Bueno, vamos a ver sobre eso hoy, y este versículo queda en el libro de Salmos, donde hay muchas cosas maravillosas. Ahora sí, hice la introducción, vamos a hacer la presentación. Y tengo esta linda tarjeta en la que vamos a ver nuestro versículo bíblico y dice así: todos los días nos llenas de bendiciones. ¿Dónde queda? Salmo 68:19. ¿Qué es lo que dice este versículo? Hemos hecho la presentación, vamos a la explicación. El versículo dice todos los días, ¿verdad? Es decir, todos los días de nuestra vida, ¿qué hace el Señor? Nos llena de bendiciones. ¿Qué es lleno? Que es mucho, ¿verdad? Y bendiciones, las bendiciones son todas las cosas buenas que Dios nos da cada día, ¿verdad? Todo aquello que el Señor nos provee y que Él siempre tiene cosas buenas para nosotros. Esas son sus bendiciones, como por ejemplo el aire, el agua que tomamos, la comida, la casa donde usted vive, por muy chiquita que sea, es una gran bendición que Dios le da. Así que no se olvide que Él nos llena todos los días de bendiciones. Y entonces, ¿cómo será eso que nosotros tenemos todos los días bendiciones? Claro que sí. Su papá y su mamá tienen trabajo, pues eso es una bendición. Con ese trabajo ellos tienen dinerito para comprar la comida, para comprarle sus juguetitos, para comprarle la ropa que lleva puesta, ¿verdad? Y usted dirá, pero esa ropa me la regalaron. Sí, eso también es una bendición. Cuando alguien le regala algo, le obsequia algo, es una bendición que viene de Dios. Y todos los días tenemos bendiciones de parte de Dios, así que no lo olvide. Hemos hecho la aplicación. Hace un momento hice la explicación cuando les hablaba del aire, y ahora estoy haciéndoles la aplicación a su vida de que todos los días ellos reciben bendiciones. Y ahora sí viene la repetición. Vamos a repetir nuevamente, chicos. 1, 2, 3. Todos los días nos llenas de bendiciones. Salmo 68:19. Quiero que se fijen en el tamaño del versículo también. Este es un tamaño de versículo como para niños de entre 6 y 8 años. Y este de acá es para niños ya de 9 años, porque es un poquito más larga. La próxima clase, el próximo módulo, vamos a hablar acerca de diferentes formas en las que podemos presentar versículos bíblicos, pero también vamos a hablar acerca de eso, de cómo tener el tamaño del versículo según la edad y también lo que está escrito, cómo podemos utilizar, hacer parafraseados, cómo podemos también hacer sinónimos, vamos a ver algunos ejemplos, para que ustedes puedan también enseñar de mejor manera el versículo bíblico, porque no podemos dar un versículo completo a todos los niños desde los 4 años hasta los 14 años, claro que no. Todo tiene que ser según el nivel y la capacidad de cada niño. Usted dirá, no, si yo conozco un niño de 4 años que se aprende un montón de cosas larguísimas. Es verdad, puede que sea así, pero en la clase bíblica, cuando tenemos unos cuantos minutos, no podemos pasar el tiempo haciéndoles aprender cosas muy largas que se les va a olvidar enseguida. Lo importante aquí es que los niños, aunque sea corto, pero que sea preciso, conciso, y que ellos lo puedan retener en realidad en su mente. Entonces vamos a aprender eso en el próximo módulo. Espero que les haya gustado. Y ahora sí,